Tras la suspensión de un evento no deportivo en el local Villa Victoria para la celebración del Día del Trabajo, la prefecta regional de La Libertad, Carolina Velasco, afirmó que se procedió a la intervención pues los organizadores no contaban con autorización municipal y tampoco ofrecía las garantías a los asistentes. Este evento no contaba con ninguna autorización, ni de la municipalidad, ni de nosotros como prefectura, ¿no? No tenía ni garantías, no había pasado de defensa civil, no sabemos si la licencia que tiene está dentro del rubro para poder realizar ese tipo de espectáculos, por lo tanto ese evento tenía que suspenderse, ¿no? La autoridad indicó que no hay una denuncia formal de las personas que compraron sus entradas para el evento donde se había anunciado la presentación de distintas agrupaciones musicales. Invocó a las áreas competentes de la comuna provincial determinar el giro de negocio del local y establecer la sanción. El área de licencias de la municipalidad tiene que hacer su trabajo para ver qué tipo de establecimiento y de giro tiene ese local. Recordemos que ese local fue intervenido por mi persona en abril del año 2021 cuando nos encontramos en plena ley seca y en la segunda vuelta de elecciones. Entonces estaban realizando ahí un espectáculo, me parece, con Corazón Serrano en ese entonces, y ahora una vez más ese local, sabiendo que no tiene la autorización, vuelve a promocionar este tipo de espectáculos, ¿no? La municipalidad, el área de licencias de la municipalidad tiene que establecer cuál es el giro, tiene que ver si ha incumplido en esta ocasión, ha debido haberle puesto la sanción, hay que darle seguimiento al tipo de sanción que se le ha puesto, sea multa, clausura temporal o definitiva. Velasco anunció que intensificarán las fiscalizaciones y la Prefectura Regional publicará los eventos autorizados.